Queridos hermanos, bienvenidos una vez más a estas Las Buenas Noches Salesianas. Mi nombre es Gracia Olivar y los estaré acompañando en esta ocasión. Para comenzar, vamos a ver una cápsula que preparó nuestro padre Hugo Herrera acerca del mes de enero, mes de la Santidad Salesiana, donde varios santos de nuestra comunidad celebran su fiesta, pero lo más importante, el ejemplo que nos dejan. Pero no les cuento más, vamos a verla. Hoy cantemos alegres, la fiesta del siglo ha comenzado. Estrechemos las manos, cantemos al santo de la juventud, el regalo. Don Bosco amigo, oh Don Bosco, Don Bosco amigo, oh Don Bosco, Don Bosco amigo, oh Don Bosco, Don Bosco amigo. Muy buena noche. Qué hermoso poder encontrarnos ya al terminar este domingo, iniciando esta semana que nuestro buen Dios nos regala, nos concede para ser felices. Y qué hermoso ya en la proximidad de la fiesta de este santo al que tanto queremos todos, San Juan Bosco. Qué hermoso tomar conciencia de que celebrar a cualquier santo, para nosotros celebrar a Don Bosco, es celebrar también nuestra meta, nuestro compromiso, nuestro ideal por la santidad. Sí, este mes con el que iniciamos el año es para nosotros, familia salesiana, un mes de santidad. El pasado 8 de enero celebramos al beato Tito Seiman. Recientemente, el día de ayer, celebramos al beato Luis Variara, sacerdote salesiano, que trabajó incansablemente en Colombia, en los leprosarios, que fundó a las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, rama de la familia salesiana. En próximos días, el 22, vamos a celebrar a la beata Laura Vicuña, un adolescente, un fruto del sistema preventivo, fruto de santidad de las casas salesianas, acompañada por las Hijas de María Auxiliadora. El 24 de enero, no se diga, fiesta grande celebrando a San Francisco de Sales, el santo de la amabilidad, el patrono de la congregación y de la familia salesiana, nuestro modelo en amor a Dios expresado en el prójimo. Después, el 30 de enero, celebraremos al beato Bronisław Markiewicz, también un sacerdote polaco, fundador de la congregación de San Miguel Arcángel, también otra rama de la familia salesiana. Y claro, cerramos este mes con la fiesta de San Juan Bosco. Qué hermoso prepararnos entonces y a celebrar la fiesta y acompañados por distintos modelos que también en la vida
se han acercado a Cristo, han experimentado a Cristo y han compartido a Cristo. Qué hermoso, entonces, prepararnos a celebrar la fiesta de Don Bosco, tomando conciencia de que nosotros, como cristianos, somos llamados a la santidad, tomando conciencia de que nosotros, como miembros de la familia salesiana, somos llamados a la santidad. Sí, nuestra iglesia es una iglesia de santos. Nuestra familia, la familia salesiana, es una familia de santos. Así que esforcémonos en el día a día por ser santos. Recuerda lo que le dijo Don Bosco a sus muchachos y que quedó grabado en la mente de ellos, de modo especial en Santo Domingo Sabio. Dios quiere que seamos santos. Segundo, es muy fácil ser santos. Tercero, hay una gran recompensa en el cielo para el que es santo. Bien, pues disfrutemos del carisma que hemos heredado en San Juan Bosco, poniéndolo en práctica para ser santos y que ese, nuestra santidad, sea el mayor regalo que podemos compartir a quienes nos rodean. Que este mes sea un mes de santidad. Que tengan todos una muy buena noche y una excelente preparación a la fiesta de Don Bosco. Una excelente vida de santidad. Muchas gracias, querido Padre Hugo, por esta hermosa cápsula. Ahora vamos a ver una cápsula que nos prepararon nuestros hermanos de la Misión Mundial Salesiana, que nos ayuda a reflexionar sobre el uso que le damos a las redes sociales, cómo interactuamos con ellas, nos perjudica o nos beneficia. Vamos a verla. You know, social networks are everywhere, and I can't live without them anymore. I always need to be connected. They connect me to my friends, and they keep me in touch with my group. Yes, but they can also imprison you like defenseless fish in a net. You can be connected, but still feel alone, abandoned or confused. They can isolate you from normal contact with others. And what about to notice more of the other than how many likes you get? To encourage someone who unfairly gets many hates? To send a sweet word to the one who feels bad? Try to stay close from somebody. It fills your heart with joy. Amigos de la agencia del Vaticano News nos comparten la cápsula de presentación del tema central del jubileo 2025, Peregrinos de la Esperanza, convocado por nuestra santidad, el Papa Francisco. Y al terminar, el Padre Hugo Herrera nos comparte la bendición de María Auxiliadora. Mi nombre es Andrés Aguilar y fue un gusto estar con ustedes en esta noche. Los invitamos a seguir viéndonos y a estar aquí la próxima semana. Recuerden que todos los domingos estamos aquí en las buenas noches a las 8 en punto y por favor que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Oratorio Digital Salesiano de Pacalco Ornis. Muchísimas gracias. Peregrinos de la Esperanza es el lema del próximo jubileo que se celebrará en el año 2025. Así lo anunció el presidente del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, quien también comentó el éxito que tuvo la exposición 100 pesebres en el Vaticano, que ha terminado el pasado 9 de enero con un total de casi 200.000 visitantes.
Sobre la audiencia que tuvo con el Papa Francisco el pasado 3 de enero, en la que el pontífice aprobó el lema del Año Santo, Monseñor Fisichella señaló que con este lema se pone de manifiesto un tema clave del pontificado del Papa Francisco, que es la esperanza. Sono contento di poter dire che nell'udienza che Papa Francesco mi ha concesso il. Estoy contento de poder decir que en la audiencia que el Papa Francisco me ha concedido el pasado 3 de enero, el Papa ha aprobado el lema del jubileo. El lema equivale a dar el contenido fundamental sobre el cual se desarrollará el jubileo del año 2025. Y se sintetiza todo en dos términos: peregrinos de esperanza. El jubileo de 2025 será la luz de la esperanza, pero no olvidemos que la esperanza para nosotros creyentes es una certeza. Es la presencia de esa inundación de amor de Dios que viene a nuestro encuentro y que debe desbordar. Esta es la esperanza. Asimismo, el presidente del dicasterio que tendrá la responsabilidad de organizar el próximo Año Santo dijo que hay muchos trabajos por realizar en estos dos años preparatorios. Para activarlo completamente estoy esperando nuevas indicaciones del Papa, señaló Monseñor Fisichella, aunque de hecho los trabajos ya han comenzado. Una de las prioridades se refiere a la acogida de los peregrinos que visitarán Roma durante el jubileo. Además, el prelado confirmó que los contactos con el Ayuntamiento de Roma, la región de Lacio y el gobierno italiano están en curso para que todo se desarrolle con total seguridad y de acuerdo con la capacidad de acogida que la Ciudad Eterna siempre ha garantizado. El presidente del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización también comentó con gran satisfacción los resultados obtenidos por la exposición 100 pesebres en el Vaticano, que tuvo lugar en la Plaza de San Pedro hasta el 9 de enero pasado. En la columnata del Bernini, que es una realidad única en todo el mundo, este año se han realizado los 100 pesebres en el Vaticano. En realidad, los artistas que han expuesto sus obras eran 126. En realidad, los artistas que han expuesto sus obras eran 126. Pero la cosa sensacional que podemos decir es que los peregrinos y visitantes que han venido eran alrededor de 200.000. Muchos niños, jóvenes, padres y madres y familias. Tanti giovani, tanti papà e mamme, famiglie. Questa è stata veramente una grande opera di evangelismo. Esta ha sido verdaderamente una gran obra de evangelización. Esperemos que haber visitado el pesebre pueda haber dado, sobre todo en este periodo, un gran signo de esperanza. Según Monseñor Fisichella, este admirable signo fue una obra de gran evangelización que representa nuestros orígenes, nuestra identidad y nuestra cultura. El pesebre, concluyó el prelado, representa una riqueza de tradiciones a la que no podemos renunciar. Y en este caminar diario, pues pidamos a Dios por intercesión de María Santísima que nos conceda alcanzar la meta de la santidad. Por eso, con devoción, digamos: nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con ustedes. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que con la cooperación del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de la Virgen María para hacerla digna morada de tu Hijo, concédenos, a quienes nos ponemos bajo su maternal protección, que nos veamos libres de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muy buena noche.
Bosco amigo. Don Bosco amigo, oh Don Bosco, Don Bosco amigo, oh Don Bosco, Don Bosco amigo, oh Don Bosco, Don Bosco amigo.